Gracias. ¿Cuál era el objetivo de la celebración del Consejo Abierto de Sanidad en Ávila? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues como sabe su señoría, el objetivo era escuchar las propuestas, las valoraciones, las críticas, las sugerencias de las entidades convocadas, 50 asociaciones, entidades, colegios profesionales, etcétera, explicar la situación de la sanidad en Ávila y escuchar sus valoraciones, como digo, y sus propuestas. Ese era el objetivo dentro de un proyecto de compromiso del Gobierno de realizar este tipo de iniciativas denominadas de consejos de dirección abiertos, cercanas al movimiento ciudadano, al movimiento asociativo, a los distintos ámbitos de competencias de cada consejería. Después de haber hecho el primero en Soria, la Consejería de Sanidad consideramos adecuado realizar este segundo en Ávila para escuchar, como digo, esas valoraciones y esas propuestas. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Pues el objetivo era ambicioso, pero interpretaciones las hay muy variadas, entre ellas pues que es un desafío a la población abulense, un sarcasmo o un jarro de agua fría, porque yo no sé si usted escuchó el clamor unánime de los enfermos de cáncer, de sus familias, de las asociaciones de vecinos, de comerciantes, de empresarios, del Colegio de Médicos, de autónomos, de los sindicatos y de la sociedad civil representada en más de 50.000 firmas que ha recogido la Asociación contra el Cáncer de momento. Y desde luego le dieron a usted un ejemplo de cortesía la sociedad abulense, señor consejero, porque es una osadía colocarse allí haciendo un paripé para hacerse una foto y, si me permite, para volver a mentir con supuestas explicaciones técnicas para que no haya radioterapia en nuestra provincia, cuando sabe muy bien que son exclusivamente políticas, económicas y discriminatorias. Usted, señor consejero, y también el señor Herrera, están maltratando a una provincia que siempre les ha apoyado y, desde luego, la indignación ante el desprecio ahora mismo es unánime y tienen que dar una solución, porque yo le garantizo que hasta los palmeros que estaban allí para aplaudirle a usted sin ningún pudor se van a poner a la cabeza de la manifestación cuando la paciencia de los abulenses estalle, que es más pronto que tarde, se lo digo, porque yo no acabo de entender por qué usted no tiene en cuenta el informe de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, que insiste y dice claramente que en Ávila se reúnen todos y cada uno de los criterios exigibles. Ese mantra de problemas de calidad y seguridad, porque no tendríamos un segundo acelerador, desde luego, no sé si le vale a usted o me puede explicar si los pacientes de Ávila que se derivan a Talavera, a centros privados de Madrid, o los enfermos de Cáceres, de Guadalajara, de Zamora, de Mérida, de Plasencia, de Ibiza o de un largo etcétera, están siendo tratados con una calidad cuestionable o insegura, porque ninguno de estos ejemplos cuenta con dos aceleradores. Y además ya le digo que enfermos de Ávila se han vuelto de Salamanca o de Madrid sin tratar a su casa porque el acelerador programado estaba estropeado. Yo creo que ese documento de consenso elaborado por especialistas de la comunidad es para usted un documento de estudio y reflexión o es exclusivamente un aval para una decisión que usted tiene ya tomada, porque parece que el obstáculo insalvable para que se instale un acelerador en Ávila es que los que se han instalado hasta ahora no han tenido nada que ver ni con la población, ni con el número de pacientes, ni con la incidencia, y sí con la posibilidad de que modificar esa distribución actual va a modificar las condiciones de determinados hospitales y servicios que verían reducidos el número de pacientes y, por lo tanto, sus posibilidades de inversiones futuras. Por lo tanto, señor consejero, yo le pido una vez más que aclare firmemente si va a dar una solución a Ávila, si va a reflexionar y si va a hacernos una nueva propuesta, porque el periodo de ganar tiempo y de excusas que ya no valen se ha terminado. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues mire, señora Martín, en esa reunión de 3 horas aproximadamente con esas 50 entidades y
que fue efectivamente un ejemplo de civismo, yo creo, de discusión, de debate. Hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? Hemos hablado de radioterapia, de transporte sanitario, de control de glucemia, de tratamientos a los pacientes diabéticos, de tratamientos a los pacientes con Parkinson, de centros especiales de empleo, del problema de la resistencia a los antibióticos, del diagnóstico del Alzheimer, de las enfermedades raras, de algunas necesidades del hospital, de muchas cosas. Y a mí me ha servido para mucho, para tomar nota de muchas cosas. También hemos hablado de radioterapia y de atención a los pacientes con cáncer. Yo le reitero la explicación. Para mí los documentos no son un mantra. Para mí los documentos, cuando los expertos de Castilla y León, los 5 jefes de servicio de radioterapia, los 5 jefes de servicio de radiofísica, me plantean una cuestión, yo creo que tengo la obligación de estudiarla y de atenderla. Cuando además la Asociación de Oncólogos de Castilla y León me dice lo mismo, de oncólogos médicos, cuando el Consejo de Colegios de Médicos me dice lo mismo, cuando el Ministerio de Sanidad me dice lo mismo, creo que tengo la obligación de atenderlo. Y de hacer dos cosas: mejorar el transporte de los pacientes, porque eso es un problema que estamos mejorando y que tiene que seguir mejorando, y ofrecer a los pacientes de Ávila el mejor tratamiento posible, a los pacientes con cáncer que necesitan radioterapia. Y se lo resumo brevemente. En una de las reuniones que hemos mantenido con las asociaciones contra el cáncer, una persona que estaba en una de las asociaciones, hablando de estas cosas, decía: yo he tenido un cáncer de mama, yo me he tenido que tratar fuera de mi provincia y además he tenido que hacerme un trasplante de médula en otra provincia aún más alejada. ¿Y sabe usted cuál era su conclusión? Esto ha sido muy incómodo, a veces ha sido doloroso, pero yo estoy contenta de estar aquí. Mi obligación es facilitar los mejores resultados a los pacientes con cáncer y también las mejores condiciones, las más cómodas posible, para su acceso a esos servicios. Y hacerlo de acuerdo. Termino. Y hacerlo de acuerdo con lo que me dicen los profesionales de Castilla y León, que son los que más saben de esto. Muchas gracias.